André. Esos son balazos, raza, ¿eh? Esos son balazos. Macizo. Se dejó venir la balacera, raza. Se dejó venir. Macizo está. Estoy cubierto, jefe. Aquí estamos. Raza, eso que está viendo es una ráfaga de arma de fuego. Desconocemos a qué, pero están macizo tirando. Sube un grito. Señor reportero, váyase por favor, váyase. Váyase por su seguridad, por favor. Seguridad, compa. Y pues, vamos a... Otro. ¡Ya me voy! ¿Está oyendo? Muy buenas noches, querido auditorio. Muy buenas noches a toda la raza que nos sigue, que nos ve a través de las diferentes redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Señales de Humo, Pellizcones. Dios me bendiga a toda la raza que me está viendo en estos momentos en vivo y a los que me ven grabados también. Desde la cocina de mi casa, con mi bendición a un lado, desde Caborca, Sonora, México, para el mundo entero, estamos transmitiéndoles hoy, 8 de noviembre del 2022, a 12 días, sí, 12 días para el cumpleaños de mi niña, de la Bendy, mi hija favorita, dice. Pues, tenemos, aparte de las noticias de COVID, interceptan en Chihuahua más de 7000 cartuchos provenientes de Estados Unidos. Brigada de Salud, Bazar Navideño, donan $500 a beneficio de niños de la Casa Hogar. Empresario caborquense que rescataron 52 escuelas, persecución en la colonia Lizárraga y un mal actuar, muy mal actuar de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Y la neta es que tengo miedo. Así nomás. A nivel mundial nos vamos que hubo 400,000 nuevos casos de COVID y 1,000 defunciones, dando un total de casos confirmados 633,291,684 y de difuntos 6,602,636. Recuérdelo, hoy es el Día Mundial de la Radiología. Es para conocer el rol que juega esta especialidad en la salud de las personas. Gracias a la radiología, hoy en día se puede curar fracturas, poner prótesis adecuadas y cada situación, observar la evolución y desarrollo de los fetos y poder conocer las condiciones reales de un cerebro y todo esto. Si tienes que someter a una persona a cirugía u otro tipo de intervenciones dolorosas. Algo bien. ¿Tu sobrino? ¿Mi sobrino qué? El radiólogo. El Rubencito. No, la Leonela. La Leonela. Bailando mi puchunguito rayada con el café. Y nos vamos que Mitro partes por la carretera internacional y calle 8. Si a ti te anda fallando el motor diésel, el motor gasolina, Mitropartes, encuentras todo a tu disposición. Cáiganle, toda la semana está abierto. Y carnitas el mayo, recuérdelo, algo bien, algo bello para el camello. Carnitas el mayo está a su disposición. ¿Por dónde? Por la Alberto Sotelo entre 8 y 9. Asadero Caborca en Phoenix por la 2822 sur de la 67 avenida. Recuérdelo, están los mejores tacos de carne asada. Y segunda a las 7 por SIT y calle 7 con Jesús Lord. Renta de sanitarios portátiles. Recuérdelo con el chilito. Tú te quieres tirar un pedito a gusto, más servicios industriales del desierto,
al 637-935-1370. Y nos vamos rápidamente y decimos que pues algo bien, y vamos saludando a Lamberto Quintero, un saludote. Simón Aro Bor, saludos cordiales hasta Coahuila, chula. Cotintas Culiacán, un saludo a los culichis, chingones los de allá. Antonio Lara, amigos, cuento con guías, examen de psicología. No, mijito, pónganse a estudiar, la neta del planeta. Antonio Lara, y un saludo a, hombre, Guadalupe Méndez, un saludo, dice Dios. Diego Samuel Jiménez Hernández, saludo desde Las Vegas, Nevada, un saludote. Y César Flores Ruiz te manda saludos, los de la AMI, un saludote a mi comandante Suárez. Si alguien chambea, la neta del planeta, una cosa es la cabeza, es el comandante, otra cosa son los peluches. Yo les digo peluches por el osito pelucho dólares que anda ahí, pero el comandante es otro pedo, la neta. Le mandamos un saludo al comandante Suárez de la AMIC, muy buen elemento, una belleza de vato patata. Y pues algo bien, nos vamos rápidamente y decimos que nos vamos, que en México se trata del COVID semanal, casos confirmados 7.113.429 y defunciones 330.406. 2.000 nuevos casos hubo y 13 defunciones esta semana. Son un chingo, ¿eh? Me trajeron café. Ando un poco malo, ¿eh? San Adeodato es el santoral. Su pontificado duró tan solo 3 años. Era romano de nacimiento e hijo del subdiácono llamado Esteban. En su época romana se vio asolado por los desórdenes y guerra, por un terremoto y por una epidemia. Zona Adeodato se entregó totalmente al cuidado de los enfermos. El martirologio romano mencionó el hecho de que una vez curó un leproso a un leproso al besarle las heridas. Está que chulada, ¿eh? Así como lo oye. Según se dice, fue el primer papa en usar los sellos plomo llamado Bullae, nombre que se da actualmente a ciertos documentos pontificios. Algo bien. Y nos vamos, ¿qué? Nos vamos. Está, se trabó esto. Recuérdenlo. Baratocho por la cuarta entre Quiroz y Sotelo, más de 1,000 pares de tenis, y tienen Levi's, ropa deportiva, innovación en carpintería, al 637-124-7696. Ahí están por la calle T, avenida T, entre 7 y 8. Y Dulcería Las Torres con Mario Raúl por la calle 31. Tienen todo para tu piñata. Algo bien. Y Antera Angulo, con el Güero Angulo por la Obregón entre X e Y, tiene todas las medidas de llantas en especial. Recuérdalo, de lunes a sábado, y los domingos también abre. Distribuidor autorizado, márcale al 637-137-0306. Y Raúl Martínez en Seinca, Seguridad Industrial de Caborca, al 637-37-211-28. Tienen todo para ti, todo para tu seguridad. Y nos vamos saludando a
Daniel Hernández, buenas noches, vuelvo hasta Hermosillo. Web dice César Flores, hasta los hermosos. Le mandamos saludos. Marco Méndez, saludos hasta San Luis de Colorado. Saludos, güero. Daniel Hernández de Dicho Toshu y Tacho. Que le mande saludo a Majo, es su mamá. ¿Dónde está? ¿A Majo? ¿Quién dice? Daniel Hernández. No, no leí. Para Majo, un saludo a Majo. Aquí no pasa nada, Majo. Pero Daniel Hernández te está mandando saludos. Manuel Garnica, un saludo, bendiciones. Claro que sí. Y Horacio Rodríguez Gastelo, un saludo para Karime Fox. Vámonos. Robe Martal, saludos y bendiciones desde Irapuato, Guanajuato. Ecotintas Culiacán, güero, cuídate. Hola, ¿no podemos qué? Conocer. Pues cuando quieras, vente para acá o yo voy para allá para Kunishi. No pasa nada. Kenia Fernández, saludos desde Mexicali, Baja California. Un saludote. Algo bello para el camello. Y decimos que los casos en Sonora en la semana del 30 de octubre al 5 de noviembre se registró una defunción y 85 nuevos casos. Total, llevamos 195.303 casos acumulados en Sonora y llevamos 10.298 defunciones. En Caborca llevamos 7.420 casos acumulados, son muchísimos, donde 207 hubo 10 funciones y 10 nuevos casos acumulados. Recuérdenlo, pues siguen habiendo los anuncios, siguen habiendo las partes donde te puedes hacer lo de COVID. Quita el teléfono y me vas a tomar otra vez a las patas. Y recuerde que interceptan en Chihuahua, más de 7,000 cartuchos provenientes de USA, Estados Unidos. Integrantes de la Guardia Nacional y de la Agencia Nacional de Aduanas de México detuvieron una persona que transportaba en un vehículo particular aproximadamente 7,000 cartuchos útiles y pretendía ingresarlos al territorio nacional. Fue la puerta de entrada a Córdoba de las Américas en Ciudad Juárez. Sí, personal de ambas instituciones observó una camioneta a la que correspondía luz roja y pues por eso la atoraron, no crean que por olfato ni nada, ¿no? Le hicieron un examen minucioso y pues las placas del estado de Texas localizaron en la parte de atrás del asiento de doble cabina una caja de cartón que contenía otras más pequeñas, cada una con 20 cartuchos útiles, calibre 7.62, siendo un total de aproximadamente 7,000 cartuchos. Y el conductor es tejano, no pudo acreditar la legal posesión de las municiones y para armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pues lo detuvieron. Recuerden que seguimos con las brigadas de salud con el fin de brindar servicios de salud gratuito. El Ayuntamiento de Caborca se une a las brigadas de salud de la Universidad de Sonora URN este viernes 11 de noviembre a las 9 a 2, y estar en la plaza 6 de abril. Acuérdense de compartir esta publicación, darle me gusta y si quieren tirar unas estrellitas, pues tírenlas, no pasa nada. Nos vamos, que el bazar navideño, el equipo de Larisa Salazar de Mier y su equipo de DIF encabezado por ella misma, pues te invitan a participar y disfrutar de este 13 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de Armas. Si tienes que un negocio o quieres formar parte del bazar navideño, pues comunícate al 637-142-2833 para más información. Donan $500 a beneficio de los niños de la Casa Hogar, para que las niñas y niños de la Casa Hogar San José reciban alegría en esta época decembrinas
miembros del Comité de Ciudades Hermanas donaron $500. Así lo la presidenta honoraria del DIF, Larisa Salazar de Miel, agradeció profundamente este gesto. Y pues algo bien. Durante la visita aprovecharon para darles unos recorridos a las instalaciones y pues vieron que todos los pequeñitos estaban bien bonitos y todo bien, un show artístico, cultural y pues algo bello para el camello. Ahí anduvo Luis Conríquez ahora con el precio y no me habló el vato. Sabes, ahí anda. Tacos y quesabirrias quichus. Ahora te las lleva hasta tu casa, hasta tu pachanga. El quiso. Lo encuentras por la Jalisco entre 8 y 9. Márcale al 631-112-12 o al 637-113-93-91. Que no te lo ganen. Si tú lo quieres para tu fiesta, pues háblale, aparta citas y se va a las pachangas a dar quesabirrias, a dar tacos. Algo bien. Y Autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera al 637-108-99-28. Farmacias similares de mi querido doctor Simi. Calle 7 Avenida N, primera y avenida O y cuarta entre K y L. Y Ángel Mata, el bochero más, pues más reconocido de mi querido Caborca. Y su hijo el Beto y el Juan Carlos, el enano como se le conoce. Márquenle al 637-104-3436. Y nos vamos saludando, querido auditorio, a Gisela Azucena Serrano Ávila. Me interesa el bazar, ¿qué número? Héctor Jesús Martínez Cruz. Saludos al Chupasangre. Algo bien. Y a Benjamín Palomares. Saludos, güero, bendiciones desde Los Ángeles, California. Andrew Rochin, hola güero, que te recuperes, saludos desde Caborca. La neta que siendo bien jodido. Silvia Sabori, un saludito a Silvia Sabori. Siempre que veo un Sabori me acuerdo del negro Sabori. Elpidio Verdugo Quijada, bendiciones güero, le mando un saludo al Roger que me está viendo ahí en el Cerezo de Magdalena. Es buena onda el Roger. Le tengo que mandar unos tirantes, lo tengo bien apuntado. Brenda Hoyos Web, saludos desde Phoenix. Si alguien tiene unos tirantes, pues ahí, Vladimir Loroña, saludos, güero. Pues que me haga esquina y se los deje al Roger de paso. David Rodríguez, saludos, web. Y Francisco Cepeda Camacho, saludos. Y al chino de la Lázaro Cárdenas, Francisco Cepeda Camacho. ¿Quién será? ¿El chino Racing Team? Rosa Ramos, saludos, güero, Dios te bendiga. Muchas gracias por sus bendiciones y por la neta que si las ocupamos. Oh. Y nos vamos y decimos que empresarios caboquenses que rescataron 52 escuelas. Por su gran compromiso con los caborquenses y la educación, el alcalde Abraham El Cubano Mier y el secretario de Educación Aaron Grajea reconocieron a los empresarios caborquenses que rescataron 52 escuelas en el municipio, así como a los 400 millones de pesos destinados por el gobernador Alfonso Durazo en apoyo a esto. Más de 1,000 escuelas son de Sonora que presentaban condiciones de rasgo por el periodo de inactividad durante la pandemia. Fueron las más importantes, que eran las de los estudiantes vulnerables. Pues algo bien y algo bello para el camello, para hacer énfasis en las necesidades de resultados en materia de seguridad para la región, como prevención del delito y participación ciudadana. Así lo estipuló Javier Zapala. Persecución en la Lizarra. Siendo aproximadamente las 12 horas, se suscitó una persecución peliculesca, donde un vehículo fue abandonado y los ocupantes se dieron a la fuga en distintos rumbos.
hacemos un total llamado a los jefes, a María Dolores del Río, al gobernador Alfonso Durazo, a los encargados de la Policía Estatal de Seguridad Pública, pues ya se están pasando de todo este conmigo, con mi familia, y son más que chingadera lo que vimos. Si gustan entrar aquí a este mismo canal, ahí está el video en YouTube, está el video en Instagram, está el video en Facebook, yo no le estoy poniendo ni quitando, pero es un total como que les están pisando los callos y no andan a gusto. Pues si están vendidos, búsquenle, mi compa, porque el ejército viene y viene algo bien y viene con todo. Vamos a ver el video. ¿Todo bien? Raza, querido auditorio, por las AC-23 y 24, pues están parapetados. Seguían un carro de los militares. Son los únicos que andan chambeando. Ahí está el carro detenido. Pero los que andan enojados es la Policía Estatal de Seguridad Pública. Se les está cayendo el circuito, el circo, el juego, y la neta del planeta la quieren con uno. Inventan cualquier pendejada para no dejarlo llegar. Este es el carro de la AMIC, que trae placas WFT553-A enmayado. Quién sabe si sea cierto. Y me dicen que esta es la delimitación, mas sin embargo yo no veo ningún cordón que lo delimite. Es un elemento de la Policía Estatal que se negó a dar el nombre e información. Es aquel, uno que está, encuentra ahí, uno grande, que anda tapado. Más bien elemento parece otra cosa. Desgraciadamente siguen las balaceras aquí en mi querido Caborca. Estamos pendientes de lo que se siga suscitando. Se molestaron los policías estatales de seguridad pública, ya que en días pasados por la 18 y Avenida B llegaron, y lejos de que uno contamine la escena, querido auditorio, se robaron todo. Todos se robaron: armas, chalecos, cargadores, un paquete, no sabría qué decirle, que tenía, si era cocaína, marihuana, cristal, dinero, pero todos se robaron del carro y lo echaron a la patrulla. Al momento de ser evidenciados, pues corro el riesgo de que me ejecuten. Y yo por eso le hablo y le digo al gobernador, le hago una llamada, un atento aviso a nuestra María Dolores del Río, encargada de estos elementos, que pues ponga cartas en el asunto, porque es imposible que no sepan la ley. Ellos se burlaban, tanto burlesco soy, que me pusiera a estudiar. Pues yo les invito a ellos que se pongan a estudiar. Ellos son los que tienen que estudiar la ley y tienen que amarrarles las manos para que no anden agarrando lo que no es de ellos. Quitan mucha evidencia del lugar. Y es verdaderamente vergonzoso, ya que por la 18 y B, tras los hechos suscitados días anteriores, se vio como los elementos de la Policía Estatal roban un vehículo chocado enfrente de del ejército. Era un Kia de color blanco con placas del estado de Sonora, que según este, el AMIC no portaba ningún tipo de insignias. Es el carro de la AMIC, según ellos. Es algo lamentable, querido auditorio. Es vergonzoso lo que estamos viviendo. Recuérdelo que Tito Rodríguez, por la 9 entre IJ, tiene el mejor carrocero, al 662-372-4915. Cell City, pregunte por Jorge, Lupita y Yanchi. Todas las refacciones y accesorios, todas las fundas están con el 50%. Cáigale en entre 7 y 8. Y gasolinera La Primera, donde rinde más la gasolina, Primera y Avenida S, tienen diésel y están rifando una hielera. Caborca Boots, por Obregón y Avenida M, recuérdelo al 637-688-0016. Y Pizza House, calidad y sabor casero. Cristina lo atiende atravesando la carretera internacional y Boulevard Aviación,
al 637-134-7725. Y nos vamos que vamos saludando a Aparicio Moyón hasta Yuma, Cristina Arturo, Cristian Arturo Velasco Martínez, buenas noches, Caborca, dice. Ah, Josefina Esperanza, Agencia Ordibarría, mi pariente, buenas noches. Andrew Rochin, en mi nombre. Mi nombre es Triana, prima de Nicolás Alvarado, el niño que conociste. Muy bien. Alba Salazar, buenas noches, bendiciones, güero. ¿Qué pasó? ¿Qué quería? Video. ¿Qué decía el video? No te mando bien un rato, jamás. Y nos vamos, que no soy cumpleaños. Juan Miguel Ortiz, María Ramos, Mario Ramos Infante, mi vecino. Es primo, es sobrino de Pedro Infante. Malena Reina, Miguel Ibarra Pino, Yesenia Martínez de Molina, Marta Lizeth Parra Nogales, Consuelo Coronado Lizárraga, Fernando Pompa Sainz, José Antonio Ortiz Otelo, Elovina Cañez Córdoba. Todos estos cumplen año hoy. Mañana pues vamos a estar de manteles largos en el barrio, ¿sí? Don Julio César Lizárraga Vidal, mi compadre, cumpleaños mañana. Algo bien, el viejón. Y cumple una personalidad, el Oscar Enrique Varela Ruiz. Vera Ruiz. El Oscarito cumpleaños. Y nada más ni nada menos que Rosina Pesqueira Nieves. Peque Trumbull de Flores. Vecina, los también. Vecinos, los aguerridos, los cuates Denis Arturo y Roberto Denis León. Cumpleaños Leti Aceves. Cumpleaños Karen Molina Martínez. Paulina Pesqueira Palacios. Diana Laura de Guerrero. Leticia Pino Lizarra en Pitiquito Bonito. Espero que nos mande pan. Jorge Acosta Sotelo, enfrente de la Socuada. Dania Avendaño Oropesa, ¿dónde vive la dentista? Aquí. ¿Ya está aquí? Sí. Silvia Kitzia Caballero Molina, María Lourdes Ortega Sotelo. La Lula. ¿La Lula? Del Enrique. Del Enrique, tiene trillizas esta vieja. Son cuatas. Pero, de cuenta que son trillizas. Sergio Queco Varela, el Queco. Pues todos estos, alguien nos va a ayudar, nos va a invitar a comer. Mínimo. Recuérdenlo, tenemos pan de vieja, el que quiera comprarnos, sí, tiene que ser bajo pedido, al 637-108-1771, tenemos queso de trincheras, igualmente pedido nada más al 637-108-1771, estamos vendiendo unos celulares, tenemos que buscarle a todo, querido auditorio. El Alfredo Tai Mesa también. El Alfredo Tai Mesa, hijo del... del Tyson Mesa. El Tyson Mesa, perdón, es el esposo de mi prima Claudia Vanegas, pelotero. Le mandamos un saludo donde ande. Y pues estamos tristes, raza, ya nos vamos. Gracias a todos por estar al pendiente del programa, por estar activos. Gracias, Diosito, por permitirme estar aquí. A todos los patrocinadores, muchísimas gracias. Y a todos los que me ayudan, como mi Puchunguito, la Lupita, el Rojo, el Fede, el Presbítero, Aurelio Rivera Gallardo. Un millón de gracias, recuérdenlo. Si no tienen que salir, no salgan. Yo soy Federico Hans Agencia Negas, del Meritito Caborca, para el mundo entero. Les mando bendiciones. Que Dios me los bendiga. Pidan por mi familia, nosotros pedimos por la de ustedes, que pasen muy buenas noches. Y lo único que me resta decirles, en mi querido Caborca no pasa nada. Y si pasa, nosotros le vamos a informar, así nomás.